Buenos bon días, Néstor Abad y Ara Multimedia está muy interesados en el que nos ha de contar de la suya participación en los Juegos Olympics. Hola, buen día Néstor. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, de vacaciones. Qué bueno. Bueno, eh, ¿con valores el resultado obtingutas Jobs Olympics? A ver, el resultado con estar ahí ya uno tiene que estar contento porque lo duro es la clasificación. Hasta llegar ahí la verdad que es muy duro, tiene mucha presión. Y allí pues me podría haber salido un poco mejor pero estoy muy contento porque, porque estuve allí y pude competir eh, ¿Quién es el ambiente del equipo español? Pues el ambiente es muy bueno tenemos compañerismo somos un equipo luchamos por la clasificación no pudo ser y vamos a continuar luchando eh, ¿Qué es el casa press del Jocs Olímpics tandins con fara dels Pabellón? que toda lucha tiene su recompensa y todos luchan por un sueño hay algunos que lo consiguen hay algunos que les cuesta más pero todos luchamos por lo mismo eh, ¿Quién es el día a día en la Vila Olímpica? Pues más o menos es como un día normal, lo que pasa es que estás centrado en la competición, hay mucha gente allí, tienes un ambiente de, de deportividad, están todos los deportes juntos y la verdad que es muy bonito, te levantas por la mañana, desayunas, vas a entrenar, vuelves, comes, a lo mejor descansas un rato, vas a entrenar, es todo entrenamiento y las instalaciones cómo son ya que en visto así en el, en el que no estaban acabadas que no estaban Molvé. a ver cuando nosotros fuimos era genial la verdad porque para gimnasia en el preolímpico ya estaba casi todo hecho y allí estuvo muy bien las instalaciones muy grandes estuvo muy bonito eh, bueno quién es el teu entrenamiento diario que seguís espera estar estás a ver yo mi entrenamiento es un poco peculiar porque como vivo con mi mujer y con mi hijo en Madrid, pues por la mañana me levanto, desayuno, acompaño a mi hijo al colegio y luego me voy al gimnasio, entreno tres horas, tres horas y media, como allí en la Blume, luego entreno otra vez tres y media, tres horas, tres horas y media y me vuelvo para casa. No tiene más historia, es que... Vuelve. Y para acabar, ¿quiénes son estos proyectos de futuro? nuevas ¿No competiciones? Pues el proyecto de futuro es casi inmediato porque el año que viene tenemos ya europeo y mundial otra vez y centrarme en eso en competición tras competición. Molve, pues muchas gracias y enhorabuena. Gracias, muchas gracias.